quisimos caminar desde Cercedilla hacia Navacerrada, pero como ven, no hay vereda, o sea, no hay donde caminar. Entonces decidimos devolvernos porque, bueno, por miedo que me lleve un auto. Así que lo ideal es agarrar un colectivo. Nosotros porque queríamos caminar, pero bueno, lo ideal es agarrar un autobús desde Cercedilla que te lleva hasta Navacerrada, que es ahí mismo. O sea, son 15 minutos hasta menos. Nosotros vinimos bastante improvisados, no sé, nos levantamos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a ir a Cercedilla a conocer el pueblo. Vinimos, estamos finales de febrero, o sea, no es un mes de temporada alta en Cercedilla, porque tengo entendido, igual corríjenme en los comentarios, que, o sea, como que las temporadas altas de este pueblo es cuando nieva y eso, en diciembre, enero. Entonces vinimos y ahí creo que hay muchas cosas cerradas. Uy, el sol me tapa. Pues justamente está atrás. Así que, o sea, los que quieren venir a conocer el pueblo está muy bueno, porque no hay tanta gente, lo disfrutas. Hay sitios para tomar café que está, bueno, me tomé uno, estaba espectacular. Y lo que sí tiene bastante este pueblo, que me encanta, es que hay mucho lugar para caminar. O sea, estos lugares así, miren, para caminar, que está buenísimo. Bueno, a mí me gusta. Y tiene cascada y cosas. Lo que sí que veo que hay, por lo menos nosotros que venimos en tren, no venimos en auto propio, o sea, hay muchos lugares que es mejor o en bicicleta. Pues venir en bicicleta, y porque es muy lejos. O sea, ir caminando, una persona como yo que no es que soy muy fitness, me cuesta un poco. Pero hay sitios que son muy lejos para ir caminando. ¿Tan buenas?
Para tomar el tren desde Cercedilla a Madrid es el mismo andén y en el mismo lugar donde te dejó el anterior tren. Y bueno, y con estas vistas nos despedimos de Cercedilla. Y claro, que queremos volver. Para más información, visita nuestro blog y nuestras redes sociales. Suscríbete a nuestro canal y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!